Con la muerte de Manuel Marulanda, la FARC anunció que su nuevo jefe sería Alfonso Cano. ¿Quién es Alfonso Cano en la FARC? En las presuntas cartas encontradas en el computador de Raúl Reyes, hay varias comunicaciones firmadas por Alfonso. Según Inteligencia Colombiana, el único Alfonso en el secretariado de la FARC es Alfonso Cano. Para enero del año 2005, Alfonso, quien se presume funge actualmente como el jefe de la guerrilla colombiana, enviaría un planteamiento al presidente Chávez, específicamente para que intercediera por un guerrillero ante la justicia venezolana. Preste atención, así diría la carta. De acuerdo con los puntos que expone el camarada para plantearle a los delegados de Chávez, podríamos pensar en proponerles que reclamen a Ricardo como ciudadano venezolano, o para que responda por algún delito menor, papeles o algo así, a la justicia venezolana, antes que los gringos empiecen a tramitar su extradición, porque hay casos donde prima el orden en que se hagan las solicitudes. Como se recordará, para esta fecha, enero 2005, era reciente la captura de Rodrigo Granda, alias Ricardo. Según la Gaceta de julio 2004, Rodrigo Granda es ciudadano venezolano. Es decir, mientras este inconveniente entre Venezuela y Colombia ocurría, quien actualmente sería el jefe de la FARC, Alonso, se presume Alonso Cano, le enviaba propuestas al gobierno venezolano de reclamar a Ricardo, Rodrigo Granda, por un delito menor, para eximirse así de la justicia norteamericana. Otra carta de fecha septiembre 30 de 2007, escrita por Alfonso, se refiere de nuevo, presuntamente, al gobierno venezolano. Diría así: si al cabo de uno o dos meses nuestra insistencia perseverante por la entrevista del camarada con Chávez en el Yarí o por el viaje de Ricardo a Caracas fracasa, y ya descargadas las expectativas actuales, estoy de acuerdo que le propongamos a Chávez una entrevista totalmente clandestina para hablar del plan estratégico. Reuniones clandestinas con la guerrilla. Pero no solo en esta carta la palabra clandestino aparece al mencionar al gobierno venezolano. En junio 9 de 2007, Iván le enviaría una carta a los camaradas secretariados que dice así: cordial saludo. Estimo que Ricardo puede efectivamente ser extraditado por Uribe al Paraguay, como dice la nota del camarada Raúl. Una pataleta del pajarraco y listo. Frente a esta amenaza real y para evitar el chantaje, sugiero aceptemos su salida a Cuba, procurando que los cubanos nos garanticen su pronto regreso clandestino a Venezuela y de allí a FARC. ¿Clandestinidad? ¿Serán estas las bases de la relación FARC-gobierno venezolano? Las autoridades tendrán que investigar. Berriozca Velasco, Globovisión.